quiere mostrar. Sí, esta es la primera exposición que se hace tanto fuera como dentro de Marruecos, la primera exposición que se hace de carácter, digamos, histórico del arte moderno y contemporáneo marroquí, que intenta dar una visión más o menos completa de lo que ha ocurrido en este país desde la independencia hasta nuestros días. ¿Por qué Marruecos? En primer lugar, forma parte el interés del museo por, digamos, entender, por decolonizar nuestra propia mirada, por entender lo que está ocurriendo en otros sitios. Es una línea constante, una línea permanente de la colección. Saber que hay otro tipo de modernidades y que esas otras modernidades se tienen que ver desde otro punto de vista es algo que siempre nos ha interesado. Marruecos es un país que está a 14 kilómetros y del cual prácticamente no conocemos nada. Curiosamente, y esto es interesante en las relaciones entre centro y periferia, ellos sí que conocen mucho de lo que ha ocurrido en este país o en Francia o en Estados Unidos.